estén con todos vosotros. Hermanos, celebramos esta Eucaristía solemne en honor y gloria de la Virgen Santísima de la Salud, titular de esta cofradía del Lexeo. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo del hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, las advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace,
Él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracia, aclamándolo con canto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le llamáis nada, más que el amor mutuo, porque él que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerá adulterio, no matará, no robará, no codiciará. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su propio. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento, hermano mayor y junta de gobierno de esta cofradía de Elección, María Santísima de la Salud, hermanos mayores de nuestras cofradías, pastora, huerto, misericordia, hermanos de esta cofradía y devotos de María Santísima de la Salud. Otro año más estamos aquí congregados en el nombre de María, para honrarla, para acompañarla, para cumplir con las reglas y estatutos de esta cofradía, como no puede ser menos. Y lo hacemos en torno a una imagen de María muy venerada, como bien sabemos, muy bien decimos, María Santísima de la Salud, que es muy amada, muy querida, muy rezada por muchas personas que se acercan a su altar. De la Virgen María, a lo largo de la historia del cristianismo, se han dicho cosas maravillosas. Se le ha llevado al arte, la cultura, la pintura, el elemento literal, la música, yo qué sé. Miles de cosas, ¿verdad? Y indudablemente ha sido la mujer más exaltada en la humanidad. De la que más se ha escrito, a la que más se le ha pintado, a la que más se le ha cantado.
indudablemente la feminidad en María encuentra su nido. Pero de todos los piropos que a la Virgen se le ha dicho, se le dicen a lo largo de estos siglos, de todas las advocaciones marianas que hay muchas que son maravillosas, preciosas, unos nombres que entrañan una gran carga emotiva, emocional y real. Yo creo que el título de María Santísima de la Salud está entre los más bonitos, entre los más bonitos. María Santísima de la Salud. Un título muy importante para los romanos. Yo siempre lo digo, porque el título de la Virgen de la Salud está lleno de romanidad. No sé si os acordáis la misa, la posición del Santísimo que tuvo el Papa al principio, cuando lo del COVID, al principio del COVID, para pedir por el COVID en el mundo, para que se aplacara la epidemia, sobre todo en Roma, en la que había muchísimos fallecidos. No sé si os acordáis que pusieron en aquella tarde lluviosa en la plaza de Roma, que todos vimos por televisión, pusieron dos imágenes muy queridas por el pueblo de Roma, a la que el pueblo de Roma le ha rezado a lo largo de los siglos desde la Alta Edad Media, cuando el pueblo se sentía aquejado por epidemias, no distintas a las que estamos pasando en el día de hoy, epidemias de distinta índole y que se llevaban a miles de personas por delante. Había dos imágenes en Roma a las que el pueblo romano le rezaba, la sacaba en procesión, se encomendaba a ellos. Una es el famoso Cristo crucificado que vimos en la puerta del Vaticano, de talla, y la segunda, la Virgen. Y la Virgen es la Virgen de la Salud, precisamente. La Virgen de la Salud, que en Roma le llaman Salud del Pueblo de Roma, Salud del Pueblo Romano, la Virgen de la Salud, la Virgen del Pueblo, la Virgen del Pueblo. Si vais a Roma, pues en la Basílica está un pequeño icono en el que la Virgen es venerada como Madre de la Salud del Pueblo Romano, y a lo largo de los siglos, como digo, pues el pueblo romano se ha encomendado a ella, pidiendo la salud, pidiendo el confort en la enfermedad, la ayuda, el auxilio necesario para salir de las distintas epidemias. Ese nombre de la salud del pueblo de Roma, del pueblo, indudablemente, yo creo que por la influencia que tuvimos en esta zona, sobre todo en Cádiz, pues se trajo a Cádiz. Y en Cádiz tenemos todo un barrio que está destinado a ella y dedicado a ella, el barrio del pueblo, pegado, todo el mundo en Cádiz. Pópulo de Roma en Cádiz, pues el Pópulo, el barrio del Pópulo, porque allí está la Real Capilla del Pópulo, en el que se venera, como bien sabéis, una imagen siempre cuadro de la Virgen de la Salud del pueblo de Roma, hasta el día de hoy, que fue fusilada en tiempos de la invasión inglesa y que ha pasado por muchos azares, con muchas destrucciones, pero que ahí se conserva el nombre de la Virgen de la Salud, el nombre del Pópulo, Santa María del Pópulo Romano, en Cádiz. Nosotros aquí en San Fernando también tenemos nuestra Virgen de la Salud, que es la misma, que la que se venera en Roma, que se venera en Cádiz, porque la Virgen siempre es la misma, a la que en este año tan temible que estamos pasando, tan triste que estamos pasando, en el que se ha llevado por delante a tantas personas queridas, nuestras, incluso de nuestra parroquia, este año fatídico del 2020, pues yo creo que el título de la Virgen de la Salud, nuestra Virgen de la Salud, tiene un realce especial. Salud del pueblo, salud nuestra, salud de nuestra parroquia, de nuestra feligresía, de la isla. Allá nos encomendamos de una manera especial en esta epidemia. Y le tenemos que pedir con fe de hijos, como cuando los hijos piden algo a su madre sabiendo que lo van a conseguir porque la madre puede conseguirle que aplaque esta enfermedad, esta pandemia, y la aleje de nosotros. Y la aleje de nosotros. Y volvamos a vivir, pues, en prosperidad, en paz, en salud, para poder hacer frente a las distintas quehaceres de nuestra vida cotidiana, con normalidad, y también de nuestra vida cristiana, de nuestros cultos, de nuestra Semana Santa, de todo lo que significa la práctica religiosa nuestra, cristiana. Se lo pedimos hoy a Santa María de la Salud de una manera especial. En el Evangelio también el Señor nos ha dicho algo muy importante. Nos ha dicho que cuando en el ser humano, en los grupos humanos, hay alguna división, hay alguno que se sale un poco de tiesto, pudiéramos decir, que la misma comunidad le advierta,
Muchas veces tenemos el pecado de omisión. Aquí está fondo, de fondo está el pecado de omisión. El pecado de omisión es omitir el bien que nosotros podemos hacer por otra persona, ya sea de palabra o de obra. De palabra o de obra. Con la palabra muchas veces podemos hacer mucho, con la obra todavía más. Cuando alguien actúa, funciona de una manera contraria a como tiene que ser cristiano, persona, y provoca división, provoca sufrimiento, provoca mal a su alrededor, pues también merece, como digo, desde nuestro ser cristiano, una llamada de atención, como dice el Señor. Primero, habla con él. Después, dos, después la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, quiere decir que persiste en su manera de ser y no es cristiano, que se le expulse de la comunidad, es lo que se llamaba, lo que se llama la comunidad. Y en la segunda lectura, sobre todo, es maravillosa porque el apóstol San Pablo nos dice que el principal mandamiento es el mandamiento del amor. El amor es algo tan universal que toda raza lo entiende y para toda raza es beneficioso. Incluso hasta para los animales. Tener un perrito, le damos un besito, lo cogemos, no sé quién sabe que lo veremos tanto día de tarde. Me da una patada, ya no se te acerca más. Ya no se te acerca más. Es decir, que el amor es un idioma universal. Es el idioma del cristiano porque Dios es amor. Y nos dice el Señor, de entre todos los mandamientos que hay, puede haber muchos mandamientos, todos, nada, nada, en comparación con lo que significa amar. Amar, no de una manera bobalita, sino amar desde lo que significa el amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor está siempre construyendo, el amor no traiciona, el amor quiere el bien de la persona amada por encima de todo, como el amor de los padres por sus hijos, como el amor de las amistades buenas que la existen. ¿Cuántas amistades buenas son capaces de estar hasta el final con los amigos, dando todo lo que pudieran decir por la persona amada, por la persona que se quiere? El amor es algo muy importante, que tenemos que hacer que crezca en nuestra vida, pues de una manera grande. No, el amor es contrario al egoísmo, el amor es contrario al engaño, el amor es contrario a la soberbia, el amor es contrario a quererse más que el otro, el amor es contrario, pues en definitiva, a todo lo que significa crecer. Crecer es amar, hacer crecer es amar. Vamos a pedir a San María Santísima de la Salud, que lo mismo que ella es amor de madre, es amor por nosotros, es amor incluso hasta a las personas más desfavorecidas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista personal. Ella es misericordia, ella nos acoge, ella es amor, es reflejo del amor de Dios. Porque todo lo que María tiene en su persona no es otra cosa que el reflejo de su Hijo, el reflejo de Dios, al que amó por encima de todo. Es hija de Dios, criatura de Dios, pero es la figura más importante de la Iglesia. María Santísima de la Salud, ruega por nosotros en este tiempo, en este año, en esta pandemia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y ahora, como todos los años, vamos a bendecir los escapularios que serán entregados por el hermano mayor a las personas que la hayan solicitado. Por favor, manténganse al altar. Isabel de Litón. Bendice, Señor, estos escapularios, símbolo de nuestro amor a María, y conceda a cuantos lo usen piadosamente y imitar sus virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Salvador Quevedo.
Y ahora ya continuamos nuestra celebración con las peticiones. Oremos por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sigan transmitiéndonos con su palabra y con su vida el mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos el poder económico, para que sean capaces de poner la riqueza al servicio de todos y no solo de algunos. Roguemos al Señor. Oremos por los niños y jóvenes, futuro de la Iglesia y de la sociedad, para que, imitando a María, maduren en la fe y en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia que asola nuestro mundo, para que encuentren en nuestra Madre, María Santísima de la Salud, consuelo, esperanza y remedio a sus necesidades. Roguemos al Señor. Por los aquí reunidos bajo el amparo de este hombre, mi salud, para que gocemos en la palabra del Evangelio del misterio de la salvación, donde Cristo es día y camino. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos con fe y concedernos cuanto te pedimos por intercesión de Santa María, nuestra Madre, en Jesucristo nuestro Señor. Las coletas para Caritas.
ventana para los ojos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado por Juan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así fue, Padre, y así fue la gloria y la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de sentirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con el obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llevará a su perfección por la eternidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en esta epidemia, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios.
preparados a la cena del Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una necesidad de los que nos postramos ante ella, el no poder remediar para cada uno de sus personas.
Recordad que el próximo martes 8 de septiembre tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en honor a la Natividad de María. Al finalizar la Santa Misa tendrá lugar el 39º pregón a María Santísima de la Salud, que será pronunciado por nuestro querido hermano Don Salvador Quevedo Díaz, presentado este, a su vez, por nuestro estimado hermano Don Juan Manuel Quevedo Díaz. Oremos. Thank you.